¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gil Bregón y el equipazo de Demarraje, aquí en ACUB Radio, donde tú cuentas. Hemos hablado con el director del equipo Cometa, con Jesús Hernández, y hoy hablamos con uno de sus corredores, con uno de los nuevos fichajes o de los corredores que han saltado del equipo sub-23 al equipo continental. Hablamos de Sergio García González, al que ya tengo el gusto de saludar. Muy buenas, Sergio. Hola, muy buenas, Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando esta vuelta a los entrenamientos? Bueno, pues bien. Ahora mismo estamos poco a poco saliendo afuera, principalmente disfrutando de la bici, que es de lo que se trata en este momento, ya que hemos pasado por mucho tiempo entrenando bajo techo y bueno, ahora mismo se agradece bastante salir a respirar aire puro. En tu caso, mira, eso de disfrutar de la bici me lo vienen diciendo varios ciclistas durante los últimos semanas, durante el último mes, ¿no? Desde que se dio vía libre para entrenar, y muchas veces yo creo que los que somos cicloturistas no disfrutamos tanto y no lo disfrutamos, por así decirlo, tanto, y está bien escucharlo de vosotros, los que os dedicáis a ello, para que nosotros también disfrutemos de este medio. En tu caso, te iba a decir, eres ciclista del equipo continental, de un equipo continental. ¿Se os considera profesionales o tenéis alguna de las medidas más relajadas para entrenar? Sí, bueno, ahora mismo tenemos nos han puesto como el ERTE, el llamado este ERTE. Y bueno, ahora mismo principalmente lo que hacemos es salir a entrenar como una persona normal y nada de entrenamiento ni nada por ese estilo. Simplemente disfrutar de la bici como una persona, un aficionado normal y así simplemente. O sea, entrenamientos como todos, ¿no? De 6 a 10 y de 8 sí. a 11. Así es. Cada uno cumpliendo su horario y ya está. Bueno, en tu caso imagino que por ser federado sí que te dejarán salir del municipio, ¿no? Sí, al ser federado podemos salir por toda la provincia, claro. Sí. Te iba a preguntar también, ¿cómo de duro ha sido este tiempo encerrados en casa? Podemos decir, ¿no? Para vosotros, que estáis acostumbrados a viajar, ya sea por toda España, por todo el mundo, por donde sea, estáis acostumbrados a viajar, 2 meses en casa, imagino que hayan sido más duros, más que en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la cabeza, al coco. Pues sí, la verdad es que sí. Al principio nos pilla todo de una forma inesperada, ¿no? Porque esto es una cosa que no ha ocurrido prácticamente nunca y no estamos acostumbrados. Pero bueno, yo creo que el cuerpo se acostumbra a todo, se adapta a todo y poco a poco, conforme iban pasando los días, íbamos creando unos hábitos, una rutina y poco a poco se iba haciendo los días más ameno, ¿no? Y bueno, poco a poco fuimos adaptándolo a lo que teníamos, a rodillos, fuerza en casa, con lo que disponíamos. Y poco a poco pasaron los días, hasta este momento que por fin llegó el día de poder salir fuera, ¿no? Pero sí, se hizo bastante duro al principio. En cuanto a lo que nos gusta, hablar de ciclismo, a cuando se disputaban carreras, que parece que hablamos de hace mucho tiempo. Empezaste la temporada en Mallorca, debutaste ahí en la Challenge de Mallorca. ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo fueron las sensaciones? Sí, allí fue mi primera carrera, allí fue mi debut. Al principio estábamos muy nerviosos, ¿no? Porque al ser la primera carrera con profesionales, que son tus ídolos, los que ves por la tele cuando eres pequeño, y cuando te ves ahí en la salida con ellos, pues la verdad que es algo impensable, ¿no? Y bien, bueno, las sensaciones, íbamos un poco entrenando de la manera considerada, porque nuestros objetivos estaban más adelante, pero llegamos más o menos bien de forma, ¿no? Para intentar estar ahí aguantando en el pelotón. Y bueno, poco a poco fuimos adaptándonos y la verdad que estuvo bien. Sí, no, además es la Challenge de Mallorca, si no me equivoco, es una de esas carreras que podéis competir después de, no sé si romper es la palabra exacta, la alianza con Trek, y os permite ya no ser filial, os permite correr carreras de mayor nivel, y como esa Challenge de Mallorca, lo que dices tú, ¿no? con ciclistas profesionales. Hacía referencia a Trek, este año lleváis las A-Bikes de vuestro jefe, de Alberto Contador. ¿Qué tal van las nuevas bicis?
Sí, las bicicletas, la verdad, que el tiempo que llevamos con ellas estamos encantados, ¿no? Es muy, muy rígida, está bastante bien de peso y una bicicleta muy completa y polivalente, ¿no? Sirve para subir, llanear, bajar, vamos, muy, muy completa. Estamos encantados con ella. Además de esa Challenge de Mallorca, estuviste en la Vuelta a Murcia, fuiste octavo en la general, gracias a esa fuga del primer día. Fue un poquito inesperado porque llegasteis la fuga, llegasteis con muchísima, muchísima diferencia. No sé si un poquito inesperado, como digo, pero imagino también un chute de energía, ¿no? Ver una carrera como la Vuelta a Murcia y acabar octavo. Pues sí, ¿no? Al final, cuando te presentas allí y ves el nivel que hay, jamás te imaginas que puedas estar ahí peleando en un top 10 de la general, ¿no? Y bueno, cuando el primer día ya se formuló la fuga, digo, bueno, vamos a echar aquí el resto de etapas hasta que nos cojan, porque en realidad la fuga, sí, hay muchas que llegan, pero es complicado, ¿no? Y bueno, en aquel momento se dio el caso y la verdad que sí, que ya cuando íbamos viendo la referencia de la moto, cada vez iban más altas y no bajaban. Yo hubo un momento que le pregunté a Carretero, ¿no? A falta de 40 kilómetros o 30, que nos dio una referencia de casi 10 minutos, ¿no? Y yo le dije, Carretero, esto, el tiempo este está bien. Me dije, sí, está perfecto. A mí me lo han comunicado también. Y me dijo, piensa que tenemos todas las papeletas de llegar, ¿eh? Y yo ya, bueno, la cabeza empezó a pensar y vamos, me quedé un poco en shock, ¿no? Porque verte ahí peleando por la victoria hasta el final, la verdad que fue impresionante esa experiencia. Luego fuiste a la Clásica de Almería, fue ahí donde has cerrado competición antes del parón, fue el 16 de febrero. No sé si todo este parón te pilló preparando alguna competición importante, algún objetivo importante para la temporada. Sí, mi objetivo principal este año era, bueno, y es el Giro de Italia, que era en junio, más o menos, la fecha no lo recuerdo bien, pero era a mediados de junio. Y bueno, sí, nos faltó un poco los planes, pero bueno, ya estamos con los objetivos puestos y trabajando hacia ellos. Y qué, aparte de ese objetivo del Giro que me decías, ¿qué otros objetivos te planteas para cuando vuelva al ciclismo? Pues objetivo, la verdad que las carreras que disputemos con World Tour, la verdad que siempre es un objetivo, ¿no? Porque tiene un muy buen escaparate frente a ellos para dejarte ver y la verdad que sí. Y ya, pues si podríamos ir a alguna de las vueltas con la selección, pues mucho más que mejor, ¿no? Pero bueno, eso estaba por ver todavía y ya está, poco a poco. Lo que está claro es que estaremos atentos de tu progresión, ¿no? Y de a las carreras a las que vayas, porque éxito que consigas, y igual te pedimos mucho, ¿eh? Pero hay que levantar ese octavo puesto de la Vuelta a Murcia y mejorarlo. Éxito que consigas, nosotros te llamaremos para celebrarlo. Para terminar, te paso ese test que siempre os hago a todos, y la primera pregunta es cómo se define a sí mismo Sergio García. Sí, pues yo me defino como corredor, soy escalador, cuanto más duro sea la subida, mejor para mí. Y como persona, pues soy un chaval bastante agradable, sincero y que sabe lo que quiere, ¿no? Que si lucha por algo, hasta que no lo consiga, no paro. ¿En qué carrera te gustaría debutar o en qué carrera de las que ya has corrido te gusta siempre ir o te gustaría volver? Bueno, pues este año la primera carrera sería Vuelta a Burgos, pero que todavía está un poco en el aire. Y además de si se pudiera correr o no, ya todavía no sé si entraré en el equipo de esa etapa. Pero bueno, ese sería un primer objetivo, al ser la primera carrera, después de la cuarentena. ¿Cuál es tu mejor momento en esto del ciclismo? ¿Cuál es el momento de tu trayectoria que mejores recuerdos te trae? Pues para mí fue este año pasado en el Giro de Italia. Allí fue donde me cambió un poco mi futuro, por así decirlo.
porque estaban los mejores del mundo, como sabéis, y bueno, la verdad que me defendí bastante bien en la montaña y pudimos estar ahí luchando. Ese fue uno de mis mejores momentos. ¿Y el peor? Y el peor, pues al final yo creo que cuando abandonas alguna carrera, aunque hemos abandonado poca, pero cuando te caes, cuando te pasa cualquier cosa y no puedes terminar una carrera, ¿no? Al final ese es el peor momento. Ya para ir acabando, te prometo que ya solo quedan dos. ¿Cómo arranca la afición de un niño de Alcalá del Valle, en Cádiz, por la bicicleta? Pues sí, yo comencé en esto del ciclismo gracias a mi hermano. Un día mis hermanos empezaron a coger la bicicleta. A mí siempre desde pequeño me gustaba mucho hacer deporte. Yo todo lo que fuera relacionado con el deporte era lo mío. Y bueno, un día ya me dijeron ellos que por qué no salía con ellos y ya me fui enganchando hasta que me apunté a una peña ciclista de aquí de Alcalá del Valle. Y ya empecé poco a poco a salir con ellos y me fue entrando el gusanillo hasta empezar a competir en mountain bike, que fue donde empecé. Hasta que ya pasado unos 2 años, 3, ya decidí cambiarme a carretera. Y ahora ya sí, por último, ¿quién ha sido tú o quién es tu referente en el ciclismo? Pues para mí, Alberto Contador, ¿no? Más cerca que lo tenemos, imposible. Para mí siempre ha sido el referente. Siempre que lo he visto por la tele y ver el espectáculo que ha dado y atacando desde lejos y su forma de correr tan agresiva, la verdad que para mí es el referente. Sí, no, no, y además ahora lo tienes de jefe, ¿eh? O sea Así que es. un jefe inmejorable, imagino. Pues sí. Muchísimas gracias, Sergio, por hablar con nosotros, por darnos unos minutillos. Es encantados de hablar contigo. Y te digo exactamente, exactamente, aunque me repito mucho, pero te digo exactamente lo mismo que vengo diciendo a todos los corredores desde que empezó todo esto. Cada vez lo vamos viendo más cerca. Que vosotros estéis en la carretera sufriendo, con el buen sentido de la palabra, atacando ese sufrimiento del que solamente vosotros entendéis, y que nosotros estemos del otro lado de la tele o en las cunetas también, incluso, ¿no? Si se puede, pudiendo disfrutar de ese espectáculo. Ojalá, ojalá sea pronto. Lo dicho, muchas Así es. gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.